Señora profesora Vilma, yo lo saludo a nombre del Congreso de la República, que es el alcalde, estamos visitando las obras que hace la municipalidad en compañía del señor alcalde. Niños, además que escuché a Pajaya y a Pajaya, voy a llegar, además puede ir. Mi nombre es Wilder Calderón, congresista de la República. Tengo mucho gusto en visitar este nuestro colegio acá, en nuestro centro poblado, ¿no? Nuestro caserío, que se llama Ñuño Pata. Ñuño Pata. Yo por primera vez visito este pueblo, cuando regrese, espero que sigan ustedes conservando su colegio. La buena voluntad que tiene el gobierno municipal, el gobierno central, los profesores, estudien mucho, prepárense bastante. Ustedes son la esperanza de sus padres, de la ciudad. Niños, un aplauso para ustedes. ¿Eh? Hay otro ambiente, doctor, también acá. Hay otro ambiente, sí. Están en clase, ¿verdad? Ay, está muy seguro, sí. Tiene llaves, ¿no? Están las latinas vacías. Ah. Hay un ancianito reunión acá, los programas juntos. Ya. ¿Y solamente funciona un aula? Sí. Solo tienes primer grado. De primer a cuarto grado. Primer a cuarto grado. Todavía la la cotidianidad de la gente, mira, en el contexto del camino de cabras, mira, era así, ve. Sí, subía. Caminaban como cabras y como carneros por la falda de los cerros, hoy día tiene una carretera. Y esta es una demostración de que hay avance bajo la estructura de la descentralización y lógicamente con el aporte de la inversión que se incentiva en el Perú, ¿no? Sí, quería hacer las carteras de más o menos donde salen, están los eucaliptos al fondo, pero es un área protegida del INEC, está el monumento arqueológico y es por eso que se cambió de voltear para el otro lado, porque ¿no? Si no, era pues, a un kilómetro estaban nosotros. Muy bonito.
a los niños de otros pueblos y otras comunidades. Acá tienen no solamente un ambiente de estudio, estoy plenamente seguro, tienen una calidad de currículum, tienen una calidad docente, una calidad de gestión, y entonces la educación aquí es efectivamente de calidad. Mis felicitaciones, niños, mis felicitaciones. ¿Ah? Un aplauso para la directora, ¿eh? ¿Ah? Para la profesora. Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes hablan quechua? A ver, levanten la mano a los que hablan quechua. Yo. Son bilingües. ¿Tú no hablas quechua? ¿También habla de Nacho? Acá todos tienen que hablar quechua. Esta es la época que hay que... Hay que enseñarle quechua a este alcalde. Son etapas, ¿no? Se ha hecho en 2003, 2004, 2006. De un solo bloque, ¿no? Este tiempo no nos llega el canon como ahora, ¿no? Pero ya... Ahora a ustedes les va a sobrar plata, ¿qué van a invertir? No, sí, ahora la reinversión va a ser al camino. Sí, pero es un par de años. Después. Y aquí pueden pues, poner su net, poner su arco, un portátil, pulvito, volen, con corte de lanza, tanto. Viene un artista vernacular famoso, lo llena todo esto. Los... Muy bien. Tiene tres entradas. Este tiene la estructura de un coliseo que yo he visto en Atenas. No, en Atenas. Pero que fue construido 4.000 años antes de Cristo y que solamente está a la mitad. Y está estampado, ¿eh? Está al lado de un cerro aquí. De tal manera tú hablas que una acústica extraordinaria. Dile que te saluden de allá, por favor. ¿Cuál es su nombre, señor? La acústica, porque el cerro te ayuda acá. Esto me ha dejado aquí, se ha hecho esto, se ha corrido de toros. Una imagen habla por 100.000 palabras. Alegorías, los muros, alegorías. Alegorías. Ahí va a estar el bar, el restaurante. Sí. Pero con esto la gente, 10.000 personas, ven, pues hay que meterle la cultura por los ojos. Pues, ¿cuánto? ¿Cuánto ha costado? 6 millones. 6 millones. 6 millones. Va a costar porque todavía no se le da. Claro, va a costar. Y esto va a ser cerrado, ¿no es cierto? Sí. Va a ser como coliseo cerrado. Sí. ¿Cuándo está culminada la obra? ¿Cuándo la culminarán? ¿Esto cuándo se terminará esto? Más o menos está previsto para el 20 de mayo. 20 de mayo. Máximo fines de mayo. Con retrasos para fiestas patrias. ¿Cuándo es la fiesta patronal acá? Retrasos a fines de mayo. 16 de julio.